Algo que siempre voy a agradecer es que me hagan dibujos. Aquí estoy yo, sacado de una serie de anime, literalmente estoy hablando desde Japón. Este soy yo, pero en un juego antiguo. Posiblemente escucháis muy mal el audio porque es un juego antiguo, hermano. ¿Qué esperáis? Detrás mío están viendo un hermoso paisaje porque estoy en Hora de Aventura. De hecho, voy a llamar a Jake el perro. La verdad, no sé silbar de esa forma, así que voy a poner un audio .mp3. ¿Qué pasa, Jake? Aquí literalmente me dibujó en versión waifu. O sea, soy una mujer de anime. No sé quién se le ocurrió esta idea, pero igual se lo agradezco. Quítenle el internet a ese hombre. Incluso alguien hizo un libro acerca de mí. Las aventuras de Lord Freak, temporada 1. Trabajando en el McDonald's. ¿Sí? ¿Qué desea llevar? Un Mac Combo en el hocico. Con Jorge el curioso en la cabeza. Incluso yo versión furro. Ay, y un montón de dibujos más que no los voy a mostrar porque son demasiados, pero muchas gracias. Uno de los mejores sin duda es este, que aparezco yo con pistola. De hecho, voy a recargar el arma para puro decirte que te suscribas a este canal y le des like, en serio. Suscríbete y lo más importante, deja tu like. En realidad lo más importante es que te suscribas, pero está bien. Así que ahora, haciendo un dibujo de un suscriptor, te quiero agradecer un montón por todos los di... ¿Qué está sonando? ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿En serio voy a ponerme a hablar por tercera vez de la Rule 34? O sea, en este video no vamos a hablar de la Rule 34, no se preocupen. Y para los que no saben lo que es una Rule 34, se lo voy a explicar fácilmente. La regla 34 es una regla que indica que si existe algo en internet, sí o sí debe existir de ello. Básicamente son personas enfermas que cualquier cosa te la van a transformar en algo sexual. No, ya, tampoco la trato de enferma. Yo entiendo que son artistas, pero tengo que darle un poco más de emoción. Por ejemplo, este pan que están viendo aquí, este pan, ustedes lo ven como un simple pan. Cuando lo ven, posiblemente no tienen ninguna reacción más allá de tener hambre. Pero para Huguito, ese pan es transformable y equivalente a una waifu pan. Ay, weón. Y a mí también me han hecho una rule 34. De hecho, lo menciono porque hace un año atrás hice un video de la rule 34 que llegó al millón de visitas. Literalmente un video hablando de mi rule 34 llegó al millón de visitas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en internet? O sea, lo pongo en situación. Imagínense un día ustedes van a Francia. Van a la Torre Eiffel. Están ahí tranquilamente tomándose un juguito y viene un artista callejero y les dice: oye, hermano, ¿te puedo dibujar? Cuando tú aceptas tu dibujo, él comienza, te dice: quédate quieto, por favor, hermano, que te voy a dibujar. No te preocupes. Obviamente todo esto en idioma francés. Empieza a dibujarte, tú estás tranquilo. Se demora media hora el hijo de p***. Cuando termina tu dibujo, tú pensás que va a ser un retrato perfecto de tu cara y lo que te muestra es a ti, musculoso, mostrando el aparato reproductor. Ya saben que quería dedicarle un poco de espacio a esto porque de verdad me han hecho igual harto rule 34. No tengo ningún problema con eso, en serio, todo esto lo estoy diciendo en tono de humor, tono meme. Está pasando. O por ejemplo, aquí tenemos a Juan Carlos Bodoque con su guitarra, pero no sé qué le hicieron, de verdad, estoy extrañado. Acaban de arruinar una serie de mi infancia, Después tenemos, oh, mira, este no tiene nada. Es Juan Carlos Bodoque, que dice: esto es realmente incómodo. ¡Ay, eso! Pues no vi la foto completa. No tuve que haber abierto la foto. Pensé que era una foto normal. Pero se me olvidaba que acá en internet nada es normal. Infancia arruinada. ¿Qué le hicieron al Bodoque? ¿Qué le hicieron al pobre conejo, weón? Él solo quería dar notas y nada más. Pero qué poco me conoce. Hay artistas que dibujan Rule 34 de forma seria y se dedican a esto. Y mientras esté ahí en su nicho de Rule 34 y no lo publique en otras páginas que no sean para Rule 34, te respeto, hermano. En serio, te respeto. No me ofendo, en serio, me lo tomo con humor. Pero espero de todo corazón que algún día se te corte el internet. A tomar por culo. No, ya, está bien, lo acepto. No, pero para los que no estén entendiendo un poco de qué va este video, que no suelo hacerlo habitualmente, es básicamente esto. No sé si alguna vez han visto a los youtubers cuando hacen videos abriendo regalos o viendo las cosas que le hacen. Básicamente en este video hago algo muy parecido, pero en internet. Veo las cosas que me hacen en internet. Dibujo, videos, y aún no hemos visto lo peor. Porque Rule 34 hay de todo lo que existe y ha de existir en internet, así que no me preocupa tanto. Y aquí es cuando vamos a YouTube. Hace mucho tiempo que no busco mi nombre en YouTube y vamos a ver qué suben. Tenemos un video que se llama... a Lord Freak, pero vamos a verlo. Teniendo a Lord Freak. Si le están pegando, si lo están insultando, se meten conmigo también. Así que no insulten a Lord Freak ni tampoco le hagan ninguna crítica. ¿Me oyeron? Para que lo sepan, yo estoy al lado de él. Ahora tengo hasta mi lobito de Minecraft cuidándome. Hola, buen día.
cállate, por favor, mongol. Está muy enojado el amigo, pero le agradezco mucho su protección. Igual no me insultan tanto en internet. Quizás parezca que recibo mucha crítica en internet porque yo suelo hacer videos de gente que me critica. Pero si yo hago videos de gente que me critica es porque tampoco puedo hacer videos de gente que me tira buenos comentarios. O sea, yo creo que es más interesante ver un video mío en donde hablo de la gente que me critica a que ver un video mío reaccionando a los comentarios de mis videos. Porque los comentarios de mis videos son todo así: qué humilde Lord Freck, viven poniéndome que soy humilde. Y en serio, yo no soy humilde. Yo de humildad tengo poco. De hecho, cuando voy en la calle tienen que agachar la mirada porque no me pueden mirar a los ojos. No, ya, estoy molestando. Tengo que decir que estoy molestando porque seguramente puede haber un gachatuber que se tome esto en serio. Puede haber un personaje de Gacha Live que agarre mis palabras y se enoje en serio. De verdad, no pasa nada. Sigan escribiéndome que soy humilde. De verdad, no me importa. Muchas gracias por eso. Yo no sé por qué hay youtubers que se enojan cuando les ponen humilde. O sea, pero te están apoyando, hermano. ¿Por qué te vayas a enojar? Porque te apoyen. Así que si llegaste hasta este punto del video, vayan a comentarme qué humilde Lord Freck y les voy a dar corazón. Tengo una clara estrategia que me va a generar mucha interacción, así que intentemos llegar a los 10.000 comentarios. Ya me estoy pasando de spammer, en serio, perdónenme, pero a veces se me sale la correa y no puedo parar. Tengo un impulso de spammer que cuando comienzo no termino por alguna razón. Ahora les voy a recordar que tengo un Instagram que me pueden ir a seguir. Les voy a recordar que se pueden suscribir, que pueden darme like, que pueden... Ya, perdón. ¡Coco! Últimamente está surgiendo una moda que literalmente no me deja muy bien parado. Y es que por alguna razón hay mucha gente en este mundo que está diciendo que está embarazada de mí. Tenemos el caso de la señora Vita Camila que decía que estaba esperando un hijo mío y cuando mostró el hijo era una guagua de plástico. Este es un video mensaje para Lord Freck. Tu hija Bella quiere conocerte. Papá, oye, vente pronto. Y ahora tenemos una persona que se llama Lucía Galletuber 2448 que pone: Lord Freck no quiere hacerse cargo de mi bebé. Así que veamos el video. Ya, podemos ver que en el video nadie habla. De hecho, aparece una mujer bailando con mascarilla y con lente. Y en medio del video bailando aparece un texto que dice: Lord Freck me dejó embarazada. Si lo ven, díganle que le voy a poner una pensión alimentaria si no quiere responder por nuestro hijo. Pero. Y lo peor es que este video simplemente de una persona culpándome estar embarazada de mí tiene 10.000 visitas. 10.000 personas que piensan que voy a ser papá y no me estoy haciendo responsable. 10.000 presuntas personas que piensan que me fui a comprar cigarro. No, ya, pero hablando en serio, nadie se lo cree. Yo, obviamente. De hecho, si nos metemos en los comentarios, hay pura persona haciendo chistes de gachatubers. Los gachatubers se ponen raros a estas horas. Yo quiero de lo que fuma esta tipa. Qué humildes los gachatubers dándole de comer a Lord Freck. WTF, ¿por qué YouTube me recomienda esto? Y querida Lord Freck se fue a comprar cigarros. Tenemos que etiquetarlo, a ver cómo reacciona. Y ya tendría dos hijas de diferentes madres XD. Y una persona le comenta: ¿se imaginan que Lord Freck mire este video y lo ponga en su video diciendo que tiene una fan gear? Creo que esta persona que comentó esto está en lo correcto. Así que, como pueden ver, este es mi Instagram y si me van a escribir: Lord Freck, hazte cargo de mi hijo, yo les voy a enviar un audio diciendo... 3 de cada 10 personas que me insisten en mensaje en Instagram les mando un audio diciendo... Estaré mal de la cabeza, solo yo lo sabré. Pero alguien puede estar tan mal de la cabeza para seguir jugando Fortnite y comprarse baile en Fortnite. Sí, puede haber gente así. Y si tú eres una de esas personas, ocupa mi código LFREC321 en Fortnite, que te lo agradeceré mucho. Y si te gustó este video y quieres seguir viendo videos míos, hazle click a este video, en serio, dale click. Por favor, hazle clic. Te doy 30 segundos. Bueno, me despido. Chao.